¿Más sopita? Ya, echa un poquito. Poquito más. ¿Cuánto crees que nos demoremos en recoger la uva? ¿Toda la uva? No, no creo que va a borrar. Una hora, hora y no. Mucho este caldo, ¿sí? Ahí te veo. Sí, muchas gracias. Lo que yo gasto es darle la comida nomás. No les pago ni voy a devolverles manos, no. Ellos vienen de voluntad nomás. Yo le digo, yo no les puedo leer las manos porque yo no estoy para andar por ahí lejeando. Para eso, si ustedes vienen a tomar vino, vienen a tomar vino. Y si quieren llevar vino, llevan. Entonces hay que trabajar la cuchilla, porque hay harta con boque y así que a lo mejor está. Yo lo cambio, no puedo cambiar los sistemas de trabajar. Ni que me digan ahora hágalo aquí, haga acá, no, yo voy a lo que yo aprendí a hacer de cuando niño. No existe en el mundo una mayor cantidad de viña plantada en pie franco y en condición de secano que en Chile.
no existe. Pie franco me refiero a que no hay injerto. Tiene una importancia en el vino, ¿no? Eso tiene una importancia porque obviamente esa viña es muy, muy vieja. En este sector hay viñas que tienen más de 300 años. Estas tierras, digamos, fueron entregadas a los jesuitas que venían siempre con los conquistadores. El puerto hábil que había era Penco antes, Concepción, el antiguo. Y ahí desembarcaron las plantas. Se da muy buena la viña en donde hay piedra. ¿Y por qué motivo? Porque cada piedra o cascajo es un nido que conserva la humedad y el agua. El aire también, ¿eh? La brisa marina, todo eso ayuda. Es más barato, digamos, producir uvas o vino, en este caso, con un terreno así porque no hay riego. La raíz, al no tener el goteo constante del riego por goteo de una viña industrial, busca, profundiza, buscando su subsistencia. No solo se alimenta, sino que además encuentra algo que se llama sentido lugar, ¿no? La pertenencia. Eso que los franceses llaman el goût de terroir, el gusto del lugar. Cuando se calienta la tierra, le da el maure. Y en el maure está el alcohol. Entonces, por eso la planta así tan altita, ¿no? Y donde se extiende, todo eso queda casi en la tierra. Usted plante una planta a un metro blanca, no le da. ¿Sabe qué le da? Como una munición, ¿no? Ahí mismo usted ve las cepas, o sea, las plantas. Se puede decir a flor de tierra. La uva sale con un aroma muy especial y con un sabor muy especial. Eso era prácticamente lo que tenía el vino vipeño. Lo que yo le voy a decir la pregunta es que ¿por qué el vino? Yo no había escuchado eso, pero ahora está saliendo eso. Del nosotros llamamos el vino pipeño, es el natural, pero ahora están le están poniendo el nombre de los vinos orgánicos, le pusieron. Mire qué raro.
veíamos que nuestro pipeño iba cayendo. ¿Y por qué no nos agrupamos? ¿Por qué no hacemos algo? Pero ¿cuál era el problema? Nos faltaba la cultura enológica. Porque nosotros empezamos haciéndolo todo como lo vimos nuestros abuelos, nuestros padres. Los profesores son los papás de nosotros. ¿Está claro? Ahí, te cambió la cosa, güey. Pues. Mira ahí, así se baila, ¿no? ¿Ah? Uno no se hace curso como ahora, que hay que tener curso para poder hacer algo. Nosotros no, porque nosotros somos profesionales, porque se nace nosotros, por los papás. De los papás aprendimos nosotros toda la vida. Sácale, cocina, no, quita. Él es vecino nuevo, está de allá por Santiago, no sé dónde, compró una parcelita allí y se vino a vivir acá, al campo. Ahora somos vecinos. Como vos decías tú, Lalo, una máquina vieja y una máquina nueva. Pero estaba bien aceitada su máquina, parece. No, no te aceites tanto, vas a irlo, ¿eh? Ya, ¿quién más le falta? Puta, lo que enfoque al Poncho, ¿tiró Poncho o no? Yo soy matemático. ¿Este más? No, es que no tengo las rodillas, se acabó, pues. ¿Yo le iba a faltar todo el almuerzo? Sí, sí, un poco. ¿A poco? Si ya hemos tardito de día, ¿dónde se la cae? Esta es la legumbre. Trae la hoja. Que vean los arándanos ahí que yo y tu papá falta. Ahí te hiciste tu papá falta. Sí. Alo, te están a palo. Me hiciste estira la cuestión, guado. Thank you.
los muchachos han ido dejando perder lo que les gustó tanto a los papás. Y este era un valle hermoso de puras viñas. Todos los fundos grandes tenían viña, y cualquier cantidad. Esto aquí era todo viña, todo lo que usted ve de pino ahora era viña. Yo me dedico al cultivo de las viñas desde que nací, prácticamente, porque mi padre era agricultor y vinicultor a la vez. Cultivaba las viñas, preparaba la chicha y la vendía en barriles y pipas. La familia antiguamente, contaba mi padre, que con la cosecha se mantenían, tenían para el año. Pero hay momentos, han habido situaciones críticas. Hubo años que no se sacó ni el costo de producir un kilo de uva. Entonces muchos, en este caso, empezamos a dejar las viñas, a dejar lo más difícil de cultivo. Empezó a hacerse para el lugar también favorable la parte forestal. Así que ya las partes difíciles, usted ve, las viñas están todas, o sea, los pinos están todos en las partes más, con más pendiente. ¿No? Eso era viña. Pero era muy difícil la mano de obra, porque la mano de obra aquí era temporera, pero la parte empresa, forestal y todo, las contrataron ahora estable. Entonces nos quitaron la mano de obra nosotros que teníamos. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, dijeron que era el último. ¿El último? ¿Quién? ¿Yo? ¿El patrón? No sé, no más, trabajamos lo mismo. En esta fecha llegaban los colosos con la uva y donde corría la silla y la gente colocaba los baldes para guardar silla o para tener silla ahí mismo. Entonces, y la gente llegaba, todo el coloso lleno con gente, gritando, peluceando. Se echa de menos, se echa de menos eso. Se echa mucho de menos. Antes venía harta gente del pueblo a comer uva y a vendimiento. Llegaba gente de Lota, Concepción, Tomé, de distintas partes. Llegaba gente y le ayudaba a vendimiar. Ahora no, ¿y con quién vendimiar? Menos podar ni salmentar. Los podadores ya no quedan nada, pues ahora quedan tuzadores nomás. Porque para podar una viña, usted tiene que darle los cuatro lados. Una cargadora aquí, la otra acá, la otra, cuatro. Y si no, seis. Es el cuidado, pero cargadora. Y la viña blanca tiene que ser dos, lo mucho tres nuditos y seis palitos nomás. No hay que tenerle miedo al agua. Al agua no puede tener miedo, ¿sí? Con más precaución. Son más viejitos. Los años aquí, que fue de harto billete, que yo también gané plata, fue del 60 adelante. El 60. El 70 ya llegó esta cuestión del líquido para las viñas.
Y les dije yo, la mayoría de la gente se va a ir por la sencilla razón que no tienen trabajo. Ya, le empezaron a echar el líquido a las viñas y empezó la forestal a crecer, porque la gente se fue metiendo las forestales a plantar pinos y los trabajos iban creciendo ahí y las viñas iban para atrás. ¿Qué es lo que pasaba con las viñas viejas? Que le echaban líquido, muchos no sabían, le echaban un buen líquido. Se secaba la mata al tiro, en el mismo año al tiro. Mi papá se hizo embajador como el año 81. Y me quedé con mi papá acá, pues, hasta que me abandonó él, y espero seguir con este legado, pues, de tratar de seguir con este recurso, porque prácticamente es nuestra entrada que tenemos, el fuerte, acá en el campo, la envasadora de los vinos pipeños. Le llamamos nosotros que estaba como arnero la cuba, porque ustedes pudieron apreciar cómo salía por todos lados. Pero ya con una segunda mañana y con una tercera ya no deberíamos tener fuga de agua. Fácilmente con 5 aguas la tendríamos ok la cuba para echar vino. Me encanta, siempre me llevo buenos halagos de la gente que nos viene a visitar, porque como ya no ve estas vasijas. De hecho, estas vasijas, la que muera ya va a morir, pues, porque no tenemos que la repare. Pero estas son chicas y nosotros un parral le hicimos de 50.000 litros. Imagínese esas hace 20. Son 30.000 litros más. Sí, es bonito este trabajo. No, mi este trabajo. Imagínese, fueron 35 años que traje en esto. Y yo siempre lo hacía con. Contento de trabajo, no. Me gustaba hacerlo, lo hacía a gusto. Los primeros trabajos que hacía no me quedaron muy buenos, entonces por ahí la gente me comenzó a pelar y no me gustó, amigo. Y entonces ahí me fui corrigiendo. Y después llegué a ser un buen maestro, así que fui harto buscado, amigo. Siempre vivía atollado, pero daba vuelta el año trabajando. No hay pegue en este programa. Hubo que cambiarse el rubro, ¿no? Le enseñaría a hacer como se hace esto. Este tenemos un fondo hecho aquí. Este fondo va a estar usado aquí. ¿No es? Aquí tiene sus perforaciones. Con esta herramienta. Ahí no. Pero a mí le llamamos nosotros. Esto me va a quedar parejito. ¿No ve? Mira, y esto tiene un punto centro aquí. Tiene un hoyito ahí. Ese es el punto centro. Esa es la principal que tiene que tener un maestro, aprender puntos de los fondos. Y eso usted no tiene que equivocarse una línea para que quede todo, pero perfecto. Ahí está la preta, está la técnica, todo eso. Este es famoso compás para cortar en el fondo.
tiene su táctica. Usted después, cada duela que pasa por la plana, tiene que ponerle esto aquí. Y tiene que calzarle ahí, mire. Esto es una escuadra. Esto se hace para cada cuba. Y gracias a este rubro pude criar a mi familia. Ya no, ya. Estamos en otro rubro ahora. Esta fama no la tiene cualquiera. Aquí mismo, yo en el sector este de Guarigüe, donde ven, hola maestro. Algunos me quedan mirando y dije, ¿qué será maestro ese viejito? Era. Nunca a mí se me reventó una cuba por exceso de apriete o quedó mala, no. Porque yo tenía un cuidado único. Yo haría su cien bodegas, una de 20, 30, 40 metros, pero todo yo lo iba haciendo en perfectas condiciones. El adobe sobre medía, todo el alto, el largo y bien amarrado. La madera, esta madera, le da al vino un sabor aromático, rico. En Ranquil no creo encontrar otra bodega como esta. Todavía, ya generalmente están bien. Están todos bien armados, pero ya están con otro tipo de vasija, acero inoxidable. Y yo también creo que muy luego voy a tener que optar un par de vasijas de esas. ¿Qué más les puedo contar, chiquillos? Sí, soy feliz de trabajar acá. Otra vez vinieron de Brasil a hacer el negocio de vino, pero era poco el vino que teníamos, pues. No alcanzamos para el pedido que querían ellos, porque no sé cuántas botellas los pedían, y los fueron a probar el vino y los encontraron muy rico, el vino tinto para ahí. Se estaba haciendo una bodega y se paró porque no, la plata no alcanzaba para más, porque para ellos fueron como 15 millones de pesos, algo así. Había un proyecto como de 50 y tanto, pero no salió. No sé por qué no salió. Que ahí ya lo pudimos arreglar más, ya pudimos hacer bodega, comprar vasijas, por ejemplo, cubas inoxidables que hay que comprar ahora, que eso con eso se envasa el vino ahora, porque eso están pidiendo, que no quieren más madera, nada. Gracias.
desde muy lejos llegaban a comprar nuestros vinos porque decían que eran los mejores. Hasta el día del terremoto, la bodega funcionaba, la gente hacía su vino. Antes de que empezara la vendimia, la gente empezaba a remojar las cubas de madera, a lavar los lagares y a preparar la vendimia. Todos los vecinos. Cada uno tenía su cuba o su lugar destinado donde iba a dejar su vino. Lo único que cambió ahora es que la gente no hace el vino porque no tiene dónde hacerlo. Pero el proceso de la viña, el trabajo de la viña lo hacen igual. Al año siguiente, el terremoto, no sabíamos qué hacer, qué íbamos a hacer con la uva. Y cómo se pagaba tan bajo precio, porque era como una burla que estaban haciendo la gente, porque ya veían las bodegas en el suelo y ya pensaron, la gente no se puede comer tanta uva, entonces le vamos a pagar lo que nosotros queramos, los grandes compradores. Y vamos a tener que poner plata para poder hacer la cosecha. ¿Y con qué fin? No. Entonces dejamos perderse, la mayoría dejamos perderse la uva. Vender la uva no es un buen negocio. Y se trabaja más por el amor a la viña. Y eso está como súper claro. Sí, está bien, yo creo que está bien el tema de los espumantes, que son ricos, que son todo. Pero también no se olviden de nosotros, no se olviden de la gente que trabaja las viñas de verdad, que las trabaja, y que aquí se produce el vino de verdad, el vino real, el vino puro. Mientras nosotros vivamos con mi viejo, la viña, aunque sea apenas, pero sí la vamos a conservar. Algunos le echan sulfuroso, le echan hartos epididios, pero yo no estoy acostumbrado a eso. Ya pasaría a ser química. Yo la hago natural, ¿no? Y no le echo líquido a las viñas tampoco. La trabajo a la viña. Se podan en julio, agosto, y ya secándose, ya cuando está bueno el terreno para lo se ara.
cuando teníamos 14 años nos decían, ¿quién quiere ir a la bodega? Y estábamos al salto como ofreciéndolo porque era destacarse un poco más, tener las habilidades de zarandear, tener las habilidades de pertenecer a la bodega. Tenía su regalía, a las 10 de la mañana tenía un sándwich de lomo de chancho muy rico, porque anteriormente las vendimias eran una fiesta. Hoy día no, porque almuerzo como siempre, ¿no? Antes nosotros criábamos un chancho, sobre 100 kilos tenía que ser, si no, no se mataba. O una vaquilla. Cuatro, 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me gustó haber vivido mi niñez con ese ritmo de vida que era lento, que era poder oler la rama de albahaca, que era el perfume de todo entonces. Y ahora ya la albahaca tiene para hacer humita nomás. Y hoy día han cambiado las cosas y yo creo que han cambiado para mejor. Guariligüe tenía el sobrenombre Guariligüe de los ricos. Ahí están todos los ricos. Pero ahora estamos todos los pobres. Cambió la cosa. Ahí se deja unos días hasta que esté calmadito, que no se esté moviendo. Porque si usted lo mueve cuando está hirviendo, no le sale bien el bueno el vino, porque le sale sale revuelto. Después ya cuando ya deje de hervir, ya ahí hay que sacar el vino y envasarlo a las pipas. ¿Sí? Así se hace el vino, este vino pipeño. Y aquí hay que nivelar ahora. Esta está. Vamos por el halo. Bueno, el aparato ahí es cierto. Ahí dice. Bueno, eso queda, mire. Ah, mire. Yo no le he hecho química como algún obrero que se está haciendo ahora, no. Mi vino es natural. Así, por eso lo digo cuando toman, me dicen que cómo hago el vino yo, pero como se hace el vino nomás. No, esto no es que estoy porreando, pero yo sé que el vino, usted se toma unas dos cañitas de esas buenas y ya como que no lo está haciendo bien ya.
Y Chinito le empieza a hacer afecto, le empieza a poner coloradito. Esto usted sale ajo con los lujos. Y ya, présteme ese abrazo. ¿Se soltó ya? Sí. Voy a dejarlo como chicha. Estás viendo chichao, ¿no? Y ya está. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí? Sacar este vino. Tirarlo al río. No tiene que estar revuelto. Claro, tiene que estar clarito. Voy a dejar clarito este asunto de vino. No, si tú ya está. ¿Se le queda? ¿Está duro ya o no? No, está maldito de ella. ¿Se le queda tú? Sí, 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 te queda. Lo que el chorro está diciendo es... Es que manda. Ya que a poco el chorro ya... Se conserva, dure quizás cuánto tiempo el vino. Pero lo que tiene que la vasija, la pipa, uno tiene que estar a los 15 días, destaparla y echarle un poquito, o sea, rellenándola. Tiene que, la pipa tiene que estar diario llenita, bien, bien llenita, no va, porque la madera chupa mucho vino. Y ahí el vino le dura. No le pasa nada si no tiene, va a crecer, pero la gente acostumbra para que el vino se ponga malo, le echan esas químicas, pues. Y que, sepa Dios que es lo que le echan al vino. Kilos, kilos, kilos y estrés en el fondo, químicos, pesticidas, levadura exógena en el vino. Entonces, finalmente, mucho el vino industrial, no todo, ojo, no todo, parece una fórmula. Luego acá en el territorio, y yo siempre lo digo, por una falta de recursos muchas veces, el viñedo prácticamente no se toca. Y lo bueno es que hoy día la gente está entendiendo que eso tiene un súper valor en el fondo. Tú te curas con un galpón y el otro día aparece como si nada, y me lo ha dicho muchísima gente. ¿Quién va a poder? Puede tomarle aroma, ahí está el vasito, todo bien rústico, ¿no es? Es un vino haciéndolo bien hecho, es un vino muy rico, no hay nada que envidiarle con respecto a los otros vinos de más categorías, pongámosle. Thank you.
camino. Pero tomo, por ejemplo, me como un asado, me como cuando hago empanada, esa cosa así. Pero nunca me tomo más de un... Una empanada de marisco que tiene lapa, a veces locos, piure, cebolla frita y te tomas un pepeño blanco y ahí hay algo que saca chispa, ¿no? Que en el fondo tiene que venir alguien muchas veces de afuera para decirte, oye, esto es único, tiene un carácter único y para nosotros es algo normal. Buquecito como amargo frito, así queda mi vino. No tiene dulce. Pero es que vino dulce no es bueno. Para comerse un asado, por lo menos la persona, usted se toma un vino de esto y come algo con grasa, ese tiene alcohol, le quema el alcohol y los otros vinos no. Yo tengo mucha suerte. No sé, ¿usted tiene esa suerte? Porque está bien que nosotros vivimos, yo creo que son pocos los que viven así.